Bueno, chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super, estamos en League of Legends. Fijaros que me he abierto una cuenta nueva. Esta tarde es la primera vez que pruebo el Team Fight Tactics, que es el nuevo modo que han sacado, el Tácticas Maestras de League of Legends. Sé que hay mucha gente que lo lleva jugando semanas. Yo no quería probarlo, simplemente, no porque tuviera ninguna reticencia, pero simplemente cuando todo el mundo está por una cosa, se tiran de golpe y tal, no sé, no me va el rollo, ¿vale? Ya está, simplemente. O sea, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero yo prefería esperarme un poquito. He estado probándolo esta tarde, fijaros que me he abierto una cuenta nueva en League of Legends, nivel 1, simplemente para probarlo. He jugado 5 partidas o 6 partidas y llevo ya 3 victorias, ¿vale? O sea, 3 victorias, os hablo de quedar primero, ¿vale? Sí que es cierto que yo antes de... Voy a ir dándole a iniciar partida. Yo antes de jugar el juego, sí que es verdad que parto con un poco de ventaja en el aspecto de que sigo muchos streams, ¿vale? He visto a mucha gente jugando el juego, sé cómo funciona, sé algo sobre las composiciones. No penséis que todo el mundo empieza, echa 5 partidas y de las 5 gana 3, ¿vale? Ni de coña. Lo que pasa es que ya os digo, yo sí que es verdad que sobre todo sigo a Hafu, que es una streamer, una chavala de habla inglesa, que es la que más he visto, sobre todo. Era muy buena jugando Hearthstone. Yo ya la seguía cuando jugaba Hearthstone. Y es una puta máquina jugando también el Teamfight Tactics, ¿vale? Así que estos días pues he estado siguiendo stream, viendo cositas, informándome un poquito. Hay una página que si queréis os la dejo en la descripción, que es Teamfight Tactics GG, que es una página que simplemente sirve para ver el tema de las estadísticas, las probabilidades que hay que sacar, de que salgan los personajes, cómo funcionan los ítems, porque los ítems se pueden unir. Para los que empiezan, yo creo que es lo mejor echar un vistazo ahí, ¿vale? Os lo dejo en la descripción si queréis visitarla. Vamos a echar una partidita. He ganado con composición de... Os hablo de ganado primero, ¿vale? Además, os la he puesto al principio del vídeo. Composición de... Vamos a coger... Voy a coger Varus, ¿vale? Que no lo he probado aún. He ganado con composición de pistoleros piratas. Luego he ganado con otra que era hechiceros vacío. Y luego he ganado con otra que era elementalistas, ¿vale? Vamos a probar. Voy a intentar probar algo que no haya probado todavía, ¿vale? Ah, sí, y la otra ha sido de asesinos. Han sido las 3 victorias, ¿vale? Casi todo el mundo va a asesinos o es una composición que gusta mucho. Al principio, cuando esto salió, todo el mundo iba por nobles, por el tema de armadura y tal. Pero luego empezaron a ir a asesinos, ¿vale? Yo quiero probar otras cosas. O sea, no voy a jugar. Voy a intentar, no, a no ser que el juego me obligue, voy a intentar no jugar piratas, ni pistoleros, ni cositas que ya haya jugado, ¿vale? Aquí tenemos demonio y cazador. Perfecto. Vamos a ver qué nos saca de primeras. No, el fantasma cazador del vacío. Igual coger un casanillo es muy, muy bueno al principio, ¿vale? Y a mí me gusta más morde, ¿vale? Vamos a coger morde. Y ahí tenemos fantasma, caballero, demonio, cazador, ¿vale? A la izquierda estamos viendo las pasivas. Nosotros lo que tenemos que buscar es, antes de que empiece la fase 3, fijaros que arriba pone fase 1 de 1-2. Ahora vienen 3 rondas que nos enfrentamos a los bichitos, a los minions. Luego ya empiezas a enfrentarte a otras personas, a los que estamos en la sala. Son partidas de 8, entre 8. Vamos a intentar que nos dejen ítem, tío. La partida anterior es que no me han dejado ni uno. Mira, esto está muy bien. Esto con esto que hacía, tío. Filo infinito. Madre mía. Vale, el problema es que por ahora no se lo voy a meter a Varus, ¿vale? O sí, porque luego puedo venderlo. Sí, igual sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chavales. Vamos a ver. Cositas. Cazador. Vale, pues mira, esto nos vale. Esto nos sirve, pero muy, muy mucho. Vale, quiero meter esto. Vale, tenemos la sinergia de cazador. Ya, vamos a meterle el fino infinito a esto. Hostia, pues hemos empezado muy bien, ¿eh? Y mira, y además jugando cosas que aún no he probado, como son cazador, ¿vale? Vale, cazador y nos sirve luego demonio. Caballero, noble y fantasma, vale. Por ir haciéndome un poquito. La primera ronda lo que hay que hacer es comprar con el oro que nos vayan dando varios personajes, los que nos vayan gustando o los que pensemos que son fuertes. Y luego habrá tiempo de venderlos y decidirnos a qué composición nos vamos a. En qué composición nos vamos a centrar, ¿vale? Esto de llevar un Varus con filo infinito es bastante cheto. El problema es que me den los otros dos Varus. Si no me los dan, pues simplemente se lo cambiaré. Mira, aquí tenemos un Varus y aquí tenemos la otra Vayne.
Vale, Bane level 2. Oh my god. Vamos, vamos, volando, ¿eh? Voy a comprar Warwick también. Los dos Warwick, ¿vale? Vale, pues nos faltaría solo un... yo lo diré. Un Varus, ¿vale? Para hacerlo level 2. Vale. Me gusta cómo va la partida, me gusta. Ahora simplemente sería decidirnos qué meter de aquí. Igual meter un demonio, que no los he probado. Y llevar dos demonios. Cazadores demonios. Cazadores demonios. Suena bien, ¿eh? Ah, iremos viendo. Es tontería decir voy a ir a esto, porque igual luego no te salen los personajes y tienes que ir a otra cosa, ¿vale? Pero bueno, en principio... Fijaros cómo mete Varus, tío. Con el filo, ¿vale? Fijaros cómo mete Varus con el filo. He probado a Lulu también en una de las partidas, tío. Me ha gustado, ¿vale? No es que sea la gran cosa, pero... Le he metido ítem y... Me ha molado bastante Lulu, ¿eh? Parece que no, pero... Funciona. Vale, vamos a ver. ¿A qué vamos, tío? Vale, Elise es demonio, mira. Elise es demonio. Que nos puede servir para la sinergia de demonios. Esto me parece que no nos interesa en nada, ¿verdad? Me parece que me voy a esperar un poco. O metemos... Metemos la subida. Sí, mira, vamos a meter la subida. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué quiero meter? Igual esto. Y llevar dos demonios. Oh my god. Bien. Tenemos las dos sinergias activas, la de demonio y la de cazador. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, este tiene un Kha'Zix. Es level 2, ya creo. Vale, lleva el puto Pyke con Guinsoo, tío. Nada, la gente. De verdad, tío, que. Bueno, vale, pues nada, es lo que hay, tío. A ver si consiguen matarlo. Mira, vamos a ganar y todo. Por pringao. Vale, le ha dado todo el mundo por Pyke, tío. La verdad es que está rotísimo el personaje. Pero es que siempre, siempre, siempre irá por Pyke, tío. Yo quiero probar otras cosas. Además, os habéis dado cuenta de los trozos que he metido delante de al iniciar el vídeo. Que era pistolero pirata y vacío hechicero. Y ahora estamos jugando demonio cazador. O sea, quiero probar todas las composiciones. Vale. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a seguir metiendo demonios si me siguen saliendo. Vale, mira, esto está bien. Porque ya tenemos esto level 2. Ahora, el problema es, quiero quitar algo para meter esto. Seguramente esto porque no me está haciendo nada, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Y tenemos salvaje. Vale. El robot me lo quiero quedar. Seguramente sí. Vale. Y por ahora creo que no me interesa más nada. Esto incluso me lo voy a quitar de encima, ¿vale? Haremos un reroll. Mira, esto me vale. Y vale, vamos a aguantar un poco. Vamos a aguantar un poquito. Elise la deberíamos dar el puesto a detrás. Porque no le va a dar tiempo a hacer nada, tío. Es tan flojita la pobre. Sí que nos están dando la sinergia y tal, pero... Vamos. Vamos, podemos. No, no le gana. Ni de broma. No le ganamos. Vale. Vale, por ahora vamos primero, ¿eh? Que tampoco importa, ¿eh? El ir primero. Hay muchas veces que es mejor ir último y hacer las cosas bien. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, Pyke, que está por ahí dando vueltas. Tenemos Warwick, que viene con cinturón de vida. Vale, igual nos conviene Morgana, ¿eh? Fijaros lo que os digo por el tema de demonios, ¿eh? De seguir metiendo demonios, tío. No me la quite, joder, que no. Joder, que no me la quita. Vale, vamos a coger Warwick entonces. Oye, ¿me deja salir ya? Ah, no, es que voy primero, claro. Yo piqueo el último. Bueno, vale. Pues nos llevamos a Warwick, tío. Ok, let's go. Fijaros que soy un... Fijaros el icono que tengo, ¿vale? O el personaje que estoy usando. Es un guardián totémico o algo así. Vale, tenemos un Warwick aquí. Vale, Bane. ¿Debería hacer reroll? No. No debería hacer reroll, creo. Debería esperarme, ¿verdad? ¿En qué ronda estamos? 2-4. Igual sí debería hacer un reroll. Sí, mira, Warwick. Vale, Warwick level 2. Vamos a meterlo por este. Vale, pierdo la sinergia, pero... Hostia, no, no. Si tenía ya un Warwick. Qué fallo, tío. Qué fallo, loco. Bueno. Nos hemos quedado con la sinergia de cazador solo.
No quería hacer eso, quería... Pero bueno, un Warwing level 2 también se supone que tiene que meter bastante. Vale, perfecto. Vale, lo llevamos. Vale, ok. Quedan dos rondas. Quedan dos rondas para el... Vamos a ver, Tristana, Tristana. Ya, pero es que hemos dicho que Tristana no íbamos a ir. Íbamos a ir a demonios, tío. Vale, este es el que tenemos aquí. Esto lo quiero meter aquí. De aquí no me interesa nada. Quiero ir a demonios, tío. Mira, demonio. Vale, Evelyn. A ver. Vale, ahí ganamos demonio. Puedo subir y todo. Y meter otro demonio más, ¿verdad? Que sería esto, Elise. Vale. Tres demonios, ¿vale? Un demonio más sería... Ya tendríamos cuatro demonios, tío. Que está brutal. Y ahora ya deberíamos de empezar a ahorrar como cosacos. Porque creo que vamos a ganar fácil. Entonces deberíamos de empezar a ahorrar. Ahora estamos en fase 2-5. Ahora llega el momento de empezar a ahorrar como locos. Simplemente cogeremos los upgrades, ¿vale? O sea, cuando nuestro personaje podamos mejorarlo. Mientras me parece que nos vamos a estar quietecitos. Nos vamos a meter... Hostia, un Warwick, tío. No lo había visto, tío. Vale, pues me quedan dos Warwick, ¿eh? Dos Warwick y lo tendría de level 3, ¿eh? Ojito. Podríamos tirar demonio cazador y salvaje, ¿vale? Vale, vamos a ver, vamos a ver. Poco a poco. No nos vengamos arriba todavía. Mira, Varus. Bien, ese sí lo quiero. Varus, level 2, con filo. Vale, cuando vienen los Krug, esta ronda, lo que hay que hacer es colocar aquí a todos los personajes. Vale. Tristana. Mira, demonio, tío. Pues me voy a quedar a este también. Vale, este no lo voy a gastar. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. Y nos vamos a quedar así, por el momento. Vamos a jugar demonios, tío. Full demonios. Nos llevamos súper maldito, tío. ¿Qué vamos a jugar, coño? Por demonios, hostias. Parece. ¿Qué preguntas, tío? Bueno, Varus mete un huevo. El problema es que no nos dan putos ítem, tío. Es que no nos dan ítem, tío. Es que la gente lleva ítem seguro por... Mira, ahí tenemos algo, menos mal. O sea, gracias a Dios, tío, dame algo, tío. Sí, me va a dar, sí, los buenos días, me va a dar. Me va a dar los buenos días, tío. Vale, tenemos que buscar también quién son cazadores. Es que no me acuerdo, tío, de todos los personajes. Podremos tirar salvaje. Mira, nos haría falta salvaje, demonio y cazador. Vamos a tirar a eso, ¿vale? Esa va a ser la compo. Porque demonio y cazador ya lo tenemos. Simplemente es intentar buscar más... Más eso. Y luego salvaje por el tema de Warwick, tío. Porque es que nos faltan dos Warwick. O sea, básicamente es que nos quedan dos. Hostia, esta, tío, ¿qué haces, Carlos? No te enteras, ¿eh? No te enteras, ¿eh? Ahora hay que ahorrar. Ahora creo que lo... Vamos primeros incluso. Ahora hay que perder. Aunque perdamos, tío. Ahorrar oro, ahorrar oro. Tenemos que plantar en 50 de oro, tío. Quiero dejarla con... Así. No, seguramente quiere hacer esto. Porque Elise es muy blandita. La van a matar muy pronto. No va a tirar ni las arañas, básicamente. Entonces la vamos a esconder un poquito detrás. Vale. Varus mete... Mete que da gusto, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos muy bien, ¿eh? Pues fijaros que si no estamos comprando ni nada y ganamos, esto es muy bueno para seguir ahorrando, tío. Para empezar la cuenta de ahorro, tío. Let's go. Let's go. Me está gustando este juego, tío. La verdad es que he empezado esta tarde, pero llevo un enganche brutal. Además, tenía muchas ganas por el tema de que, como he estado viendo tanta gente jugarlo, consejos que dan, guías, pues me apetecía ponerlo en práctica, tío. Básicamente. Mira, demonio. Vale, Varus. Vale, caballero, hechicero, pistolero. No voy a gastar una puta mierda, me voy a quedar así, tío. Sí que me interesaría buscar los Warwick, tío. Pero no a costa del oro. Vamos a aguantar. Esto es resistencia mágica, le podemos meter a este, básicamente. Porque es que ese seguro, casi seguro que me lo voy a quedar. Me irán saliendo los dos Warwick que faltan, tío, tarde o temprano. Entonces vamos a meterle algo de resistencia mágica, como es el que primero se lanza. Hostia, este va chetado, eh. Este iba chetado. Vale, es el segundo, ¿vale? Este hombre es el segundo, tío. No, tío. Puta Poppy me ha levantado al Warwick y no ha hecho el daño, tío.
Va, las arañitas, que parece que no, pero son más molestas que su puta madre. Redención, que no le va a dar tiempo a tirarla. Sí, sí le ha dado tiempo. Lo mismo, creo que está muerto. Ok, let's go, loco. Bien, 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 bien. Demonio cazador y hemos dicho salvaje, ¿vale? Salvaje. Si vemos algo que, algún personaje salvaje, también lo pillaremos, ¿vale? Ahora mismo me interesan los dos Warwick, tío. Me interesan muchísimo, por cierto. O... Perdona, o... O una Evelyn, ¿eh? Una Evelyn también nos sirve, ¿eh? Mira, aquí tenemos a un Warwick. Oh, me falta uno solo, tío. Debería tirar un reroll. No, no voy a gastar. Ese yo creo que no debería haberlo ni hecho. Ese reroll, tío. En serio, ¿eh? Os lo digo. Lo digo en serio. Mira, Vayne me parece que ya no vamos a ir a por ella. Son muchas Vayne. Y ahora mismo estamos, nosotros estamos buscando otra cosa, tío. Así que vamos a pasar de Vayne. Vamos a centrarnos en Warwick. Un Warwick Man y tendremos un Warwick level 3. Que eso va a pegar bastante. No tenemos ítem. No me quieren dar ítem. O sea, ni, la mayoría de partidas no me dan ítem, tío. No entiendo una mierda. Lo que sí entiendo es que Varus con el filo infinito mete un disparate. Y ese Darius con el la fase del Mal Mortius y tal. También nos está jodiendo bastante, ¿eh? Eso también lo sé. Nos va a ganar, por cierto. Que fijaros, lleva redención, lleva fauces del más muerto. Eso llevamos un filo en un personaje, ¿vale? O sea, genial. Ninja asesino, ¿no? Vale. No me quiero despistar. Vale, por ahora no me interesa. Voy a esperar al Warwick. Me puedo permitir el lujo de perder, de empezar a perder. Mejor y todo. Así entro en racha de derrotas. Vamos a ver. Oh, Evelyn. Evelyn, Evelyn, la quiero, la quiero. Hostia, si es que voy primero, tío. Si es que pique. Es que cojo. Mira, y Varus también está ahí, tío. Me vale Evelyn y me vale Varus, tío. Cualquiera de los dos. Morgana tampoco estaría mal. Ah, mira, tengo tres posibilidades. Oye, cuanto más se abra el abanico, mejor. Pero creo que Evelyn en principio. Porque la subiría de nivel. Vamos a ver. Dejármela, cabrones. Que os conozco. Mira, Warwick se lo lleva. ¡Hostia, Warwick! No lo había visto, tío. Me han quitado Warwick. Hijos de puta. Vale, pues me llevo a este. Me han quitado Warwick, tío. Era mi Warwick level 3, tío. Acojonante. Bueno, es lo que hay. Vale, aquí no nos sale nada. Tenemos a Evelyn. Vale, Evelyn aquí ya. Con el level 2. Me haría falta dos Elises. Y un Warwick. Tiramos un reroll. Mira, aquí lo tenemos. Había que jugársela, tío. Warwick además va con ítem, no sé lo que es. No me acuerdo lo que le había puesto. Pero bueno, seguimos teniendo sinergia. De demonio y de cazador. Salvaje, mira, Rengar, tío. Vamos a pillarlo. Por si luego tiramos a salvajes. Vale, ulti de Evelyn. Varus pega como si no hubiera mañana. Vale, creo que ganamos, ¿no? Sí, correcto. Vale, dos Elises. Dos Rengar. Por meter salvaje también. Pero demonios, demonios, tío. Vamos demonios a full. Hechicero, asesino, caza. Mira, Varus. Vale, Varus. Dos Varus. Esto es Yordle. Debería de subir esto. Seguramente por meter a este, tío. Por meter a este pavo, tío. Lo que pasa es que lo vamos a meter. Sí, lo vamos a meter por aquí, detrás, creo. Ahí. Vale, tenemos cuatro demonios, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Vamos primero, ¿eh? Es que estoy diciendo que deberíamos de ahorrar. Es que deberíamos de ahorrar, en realidad. Deberíamos de no gastar más nada. Pero bueno, es que llevamos una compo muy buena, tío. Que fijaros cómo ganamos, ¿eh? Ganamos bastante guay, ¿eh? Pero bastante guay, ¿eh? Hay que decir. Este se va a tragar un daño que no van a tener ni... Ah, vale, era un bot, creo. Vale. Entonces es normal que hayamos ganado tan fácil. De vez en cuando te enfrentas a bots. O sea, son como si fuera tu contrincante real, pero son bots. ¿Qué le pasa a los bots? Que no tienen las sinergias estas que estamos viendo a la izquierda, ¿vale? No, no tendría las sinergias que tiene ese rival en sí. Vale. Demonios asesinos. Demonios asesinos. Vale, esto no, de aquí no quiero nada.
Igual un robot. Me había Blitzcan por dejarlo. Lo voy a dejar ahí por ahora, ¿vale? Darme ítem, por favor, tío, que la gente va chetada. Oye, que llevo un filo y una chispa o lo como se llame eso, tío, y una lágrima. Vamos muy mal de ítem, tío. No me convence. Menos mal que a ver si meten el parche, tío, y se soluciona un poco el tema de los ítems, porque esto. Esto es brutal, tío. Pero bueno. Lo que hay, a ver si entre todos. Mira, menos mal. Venga, vale, vamos, más, más. Eso es, eso es. Eso es, dámelo todo. Dos arcos. No está mal. Para Vayne al igual. O se lo metemos a Varus y ya full. Full trolling. Mira, asesino. Mira, Elise. Vale, Elise. Me quedaría solo una Elise, tío. Mira, aquí la tenemos, eh. Perfecto, perfecto. Quiero meterle esto aquí, tío. Y que este pegue todo el daño. Seguramente sí. Cañón de fuego rápido. Oh, sí, mamá. Oh, mamá. Vale, vamos muy bien ahora, ¿eh? Muy bien. Muy bien, fijaros que la esa de demonios que nos daba 50% de quemadura de maná, ¿sabes? O sea, les quema maná a los enemigos, tío. ¿Qué conseguimos con que le queme maná? Que no tiran sus ultis, ¿vale? Va a redención, pero va a llegar tardísimo esa redención. Vale, este lo hacemos polvo, tío. Bien, 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 bien. Me está gustando mucho esta partida, tío. Mucho. Vale, ya no sé si tirara por algo más. Quedarme un Gnar, por ejemplo. Es que es salvaje también, tío. Vale, vamos a quedar Gnar. Y me paro. No voy a comprar más nada, tío. Tiraremos a por Rengar o a por Gnar. Según. No, prefiero Gnar, eh. Lo que pasa es que Gnar es más difícil que salga, la verdad. Vale, vamos a ver. Mira, Blitzcrank. Morgana demonio. Vale, uno solo. Había que intentarlo, tío, yo qué sé. Vale, este me lo voy a quitar, supongo. ¿Verdad? O esperamos. El que nos salga antes, ¿vale? El que nos salga antes. Si nos sale Morgana, Rengar o Genaro, ¿vale? O Genarín. Vale, let's go. Este va fuertecillo. Pero claro, va sin nada de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá invertido pues todo lo que ha podido el pobre para salvarse. O sea que incluso a lo mejor nos gana, ¿vale? Tiene sentido que nos gane. Vale, arañitas. Pues no nos va a ganar el pobre. Lo vamos a mandar al pozo. Lo vamos a mandar al pozamen, ¿vale? Otro menos. Ya van dos fuera, ¿vale? Estos dos que están a cero aquí, estos ya están fuera de la partida, ¿vale? Te puedes ir o puedes seguir viéndola. O sea, es decisión tuya. Yo algunas veces me he quedado a ver partidas terminar simplemente. De las dos o tres que no he ganado, me he quedado a verlas, ¿vale? Por ver qué juega la gente, etcétera, etcétera. Vale, vamos a centrarnos, tío. Lisandra es elementalista, no nos vale. Dragón cambia formas. Vamos a esperar. Vamos a esperar, supongo. Aquí no hay nada que me interese. No quiero hacer reroll. Quiero ahorrar. Ahora mismo me toca ahorrar, tío. Le saco diferencia de puntos al otro. Y eso se va a decidir si yo luego tengo interés, tío. El interés se ve aquí, ¿vale? La gente que está ahorrando. Fijaros que yo tengo aquí tres huequecitos llenos. Eso quiere decir que tengo más de 30. Este, por ejemplo, tiene más de 20, ¿vale? O sea que tenemos diferencia de pasta. Entonces, como tenemos diferencia de pasta, ahora mismo me da igual perder incluso. Vale, ulti de Evelynn. Lo de los demonios, el tema de quemar maná. Brutalísimo, ¿eh? Es que fijaros las palizas que estamos dando. Este va segundo, ¿eh? Este va segundo, este hombre, ¿eh? Pff, madre la que estamos liando, loco. Con los demonios, ¿eh? Pff. Hostia, pues me alegro, tío, porque es una compo que no había probado. Me alegro. Y yo creo que es más divertido jugar así, tío. Pruebo esta composición, pruebo la otra, pruebo estos personajes, veo cuáles son más fuertes en el early, cuáles son más fuertes en el late. Creo que es la manera. No salir y decir, venga, voy a ir asesino, por cojones. No, escucha, voy a ir a lo que vea más posibilidades de que me dé la victoria. Hostia, una Hidra Titánica entera en Ahri. En serio, la van a coger del tirón. Además, mira, ese se va corriendo a pillarla, tío. Míralo. Fua. Vale, ¿qué nos interesa a nosotros, tío?
Vale. Igual la espátula de Karthus. Karthus es de... No, Karthus igual es elementalista, ¿verdad? ¿Me lo van a quitar también? Bueno, pues pillaremos a este que lleva espátula. Vale, mala. La espátula lo que hace es que combina con cualquier objeto, ¿vale? Es como una especie de comodín, vamos a decirlo así. Vale, dame personajes, tío. Yo lo que quiero son personajes aquí. Mira, Evelyn. Vale, no puedo. Vamos a quitarnos esto. Compraré Evelyn. Esto me lo quito también, porque solo lo quiero con la espátula. Tenemos algo con lo que hacer combinación. Mira, para demonio. El portador también es un demonio. Ya, pero ese es que es un demonio ya, amigo. Entonces no me interesa. Morgana no sale. Vale. Vale. Igual debería haber vendido algo para ganarme el interés de 50. Pero bueno. Es lo que hay. Este va gordo, ¿eh? Este va gordo. El puto Darius ese da un miedo que es la hostia, tío. El puto Darius de los cojones. Va gordito, pero gordo, gordo, ¿vale? No, fijaros que es él el que da por culo en la partida, ¿vale? Mira, lo hemos matado. Oye, perfecto. Pues listo, amigo. ¿Cómo mete Varus, tío? Con el cañón de fuego rápido en la pera, ¿eh? Ahora mismo creo que los únicos que no pueden hacer daño son los asesinos, tío. Diría yo. Mira, ahora tenemos 58, ¿vale? Ahora es cuando viene el buen momento. Jordan elementalista. Vale, cambia formas. Vamos a tirar un reroll. Mira, aquí tenemos la otra Evelyn. Vale, tenemos dos de level. Vale, me quedaría solo hacer tres. Vale, ¿qué es a lo que no voy a ir? Morgana no me está saliendo una puta Morgana. Seguro que me voy de Morgana, entonces me saldrá, ¿vale? Seguro. Vale, me voy a quedar así. ¿Nos la quitamos? Vamos a esperarnos, venga. Es que luego siempre pasa lo mismo, tío. Me voy de ella, entonces salen las Morganas, tío. Vale, vamos a ver qué tal nos va. Por ahora estamos reventando, vamos muy bien, tío. No pensaba que la composición de demonios iba a funcionar tan bien, tío. En serio, ¿eh? En serio. El puto Varus, mira, lo dejan y ya está, se hace la partida, tío. Se hace la puta partida con el filo y cañón de fuego rápido, ¿sabes? Mira, mira, bumba y bumba y bumba. Desde allí ni se mueve. Vale. Mira, Liz, tío. Esto sí lo quiero. Esto sí lo quiero. ¿Qué más tenemos por aquí? Pistolero tal, tal, tal. No tenemos. Tenemos 60. Vamos a tirar unos cuantos reroll. Así nos toca algo que nos interese. Si no, nos vamos a esperar y luego subiremos de nivel, ¿vale? Nada. Y nada. Vale, pues lo dejaremos así. Me faltan las Evelyn. Un Blitzcrank no estaría mal porque meteríamos ahí una sinergia que no está. O sea... Y este ítem me lo voy a dejar aquí y a ver si nos dan algo ahora interesante, tío. Atros, dos Atros también nos vendrían bien. Por hacer Atros. Mira, ahí tenemos un ítem. Dame ítem, por favor. Todos los que pilles. Más ítem, quiero más. Tío, espérate que nos mata. Espérate que nos matan, ¿eh? Oye, no te rías, tío. No, nos matan, ¿eh? Bueno, por lo menos me ha dado una lágrima, oye. Vale. No me enfado. Vale, Karthus, fantasma hechicero. Vamos a pillarlo. No sé si incluso si subo level, ¿qué puedo meter que me interese? Vamos a ver una cosa antes de nada. Si yo le meto a esta mujer una lágrima, ¿a quién se lo podemos meter? Aquí. Abrazo del Serafín. Hostia, maná, cada vez que lanzo un hechizo. Vale, con esto... Corazón de hielo, esto está bien, para que no muera tan rápido. Y luego si le meto esto, vale, esto lo voy a reservar un momento, ¿vale? Dejadme pensar. Eso es para que Evelyn no muera tan rápido y le dé tiempo a tirar otra ulti. Vale, bien. Bien, por ahora parece que nos estamos quedando un poco flojos, ¿eh? No quiero decir que no ganemos, va a estar un poco apretado. Pero nos estamos quedando un poquito flojos. El Cho'Gath ese, madre mía, ¿qué lleva ese hombre? ¿Dos chispas, tío? ¿En serio? Vale. Creo que le ha metido dos chispas al Cho'Gath, tío. No sé, mira, Gnar. Vale, Gnar, tenemos dos. Vale, el problema, tío, que... Mira, Morgana no me están saliendo, oye, que te den por culo porque es que no me sales, tío. No me sales y no me sales y ya está. La lágrima, es que no sé si metérsela aquí a esta mujer. Seguramente no estaría mal. Vale, y sería otro demonio.
¿no? Vale, 5 demonios, ¿eh? Ojito con esto. Ojito, dame algo. No. Mira, ya me sale. Ah, bueno, esta es la Morgana. Esta seguramente sea la que nos hemos soltado. Vale, esto no me interesa. Esto tampoco. ¿Qué demonios tengo, tío? ¿Esto es un demonio? No, no, eso no es un demonio, creo. O yo diría que no, por lo menos. Vale, perfecto. Otro fuera que nos cargamos. Estamos haciendo limpieza, ¿eh? Y llevamos 85 puntos, tío. El segundo lleva 26. O sea, a mí así tenemos margen. Y tenemos 62 de oro, ¿eh? O sea. Madre, madre. Mira, Varus. Me lo he saltado a Varus, ¿en serio? Oh my god, me he comido a Varus. Mira, Aatrox. Aatrox, Aatrox, Aatrox. Quítate, quítate de aquí cosas, tío. Mira, a esto no vamos a llegar ni de puta coña. Vamos a coger Aatrox. Morgana no la quiero. Blitzcrank. Perfecto, y vamos a subir level. Que quiero hacer una cosa, ¿vale? Quiero meter a este aquí. Básicamente. Ah, sí. Fijaros lo que va a hacer Blitzcrank, tío. Fijaros lo que va a hacer Blitzcrank, ¿eh? Me va a pillar a Tristana. Mira, mira. Ahí va. Ven para acá tú. Colgado. Mira, Bran es otro demonio, ¿vale? Ya se vio que se me estaba escapando algún demonio. Espérate que no. ¿Ganamos? Está jodido, ¿eh? Sí, con las arañitas seguro. Dios, qué sobo. Otro que nos cargamos, tío. Quedamos dos, ¿eh? Joder, tío. O sea, es que no lo entiendo. Se supone que el nuevo. Bueno, claro. Es lo que os he dicho, tío. No soy nuevo, o sea, llevo un montón de vídeos vistos, tío. Vale, ¿qué tenemos por aquí que nos interese? Este, por ejemplo. No, esto es un casadín. Esto no me interesa una puta mierda. Igual esto, ¿vale? Simplemente por el arco curvo. Es que lo demás creo que no me gustaba nada. Entonces, vamos a coger casa. ¿Dónde está el casadín que hemos cogido? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hemos pillado que llevaba? No entiendo nada, tío. Bueno, pues que te den. Ahora me centraré. No sé. Vale, ahora están todas. Mira, y me salta una Evelynn, tío. Joder. Estoy cagándola, ¿eh? Yo os lo digo, ¿eh? Estoy cagándola, ¿eh? Mira, he visto un Bran. Sí, Bran. Vale. Bran. Mira, mira esa. Mira, pum. Ari, ven. Fijaros, Blitzcrank. ¿Habéis visto lo que hace Blitzcrank, tío? Blitzcrank lo que. ¿Para qué vale Blitzcrank? Tú lo colocas aquí o donde quieras y él tira el brazo y te engancha a la de carry, ¿vale? No se lo va a hacer, ¿verdad? Es mucha tela, tío. Vale. Este es el que va segundo, ¿eh? Pero, tío, claro, pero es que estoy fallando, tío, en los últimos picks. Joder, iba a decir. Mira, Elise. Elise. Es que tenemos aquí mucha cosa que no nos vale para nada, tío. Mira, esto no lo quiero. Esto tampoco. Aatrox sí lo quiero. Bran también. Esto fuera. Vamos a coger una Elise. Karthus. Aatrox. Aquí tenemos Aatrox. Vale, Aatrox level 2. Esto nos lo quitamos. Esto es lo que ya había cogido una Sejuani. Vale, que esto se lo vamos a meter. ¿A quién se lo vamos a meter que haga sinergia? Igual a Vayne, ¿verdad? A Vayne. Seguramente no esté mala en Vayne. Oh, no, no, a Varus, a Varus. A Varus. Que pegue aún más rápido, ¿vale? Ah, estamos ya contra el segundo solos. Vale, hay que centrarse, chicos, ¿eh? Hay que centrarse, ya os lo digo. Mira, fijaros cómo pega Varus, tío, es un puto disparate. La lástima es que me mete la ulti este. Vale. Tenemos que centrarnos, ¿eh? No quiero perder, tío. Le he sacado mucha ventaja como para perder esta partida, ¿vale? Al Salenar. Morgana, tío. Me hace falta meter un demonio más. Necesito a Bran, tío. Necesito al puto Bran, tío. Aquí lo tenemos. Vale, ha llegado. Y vamos a subir esto. Mira, fijaros ahora lo que vamos a hacer, tío. Bran. Seis demonios, tío. Seis demonios, un robot, dos de cazador y dos de luchador. O sea, seis demonios, a ver, tío. 70% de posibilidad de quemar armadura. O sea, ese hombre se puede dar por cadáver. El problema es que me gustaría meterlo más atrás, ¿verdad?
O así está bien, tío. No lo sé. Va, esto no lo quiero para nada. Ahora mismo ya me da un poco igual hacer reroll, creo. Es que este no lo quiero tan atrás, tío. Venga, va, termina, termina. Está 26, con que le ganemos un par de rondas, un par de peleas, sobra, ¿vale? Seis putos demonios, tío. ¿En serio? ¿Really? Vamos a poner esto aquí. ¿Quiero adelantar algo? Sí, quiero adelantar a este al igual. A ver, espérate, espérate. Quiero adelantar a este. Y a este dejarlo por aquí. Aquí, sí, por aquí. Para que se traiga a la de carry y lo meta aquí dentro, ¿vale? Mira, mira a Ari, mira a Ari. Mira a Ari. Ven, Ari. Venga, para acá. Vale, ahora con Bran esto tiene que funcionar, tío, no me jodas. O sea, tenemos que ganar y bastante bien, supongo. Y con Bran ahora reventamos. Está muerto. Uy, 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 uy. Está a tres. Está a tres, amigos. Vale. Quiero algo de aquí. Seguramente no. Seguramente lo que me convenga es ir subiendo. Vale, así. Vamos a meterlo todo en la subida. ¿Por qué? Porque, oye, si no gana 3 o 4 combates, que eso no va a pasar, por lo menos puedo meter otro personaje más, ¿vale? Pero fijaros, fijaros la nueva sinergia, tío. 6 demonios, un robot, que es Blitzcrank. Además, es que no hay más, o sea, es el único. 2 cazadores, 2 luchadores, ¿vale? Y esto mete estopa. Y fijaros que nos hemos juntado con 70 y tantos de oro, ¿vale? No nos ha hecho falta ni... Mira, Ari la ha quitado a la pobre. Le ha quitado, metió un Karthus, pues a ver qué pasa, ¿vale? Y Karthus no va a tirar nada, ni ulti ni nada. No va a dar tiempo a nada. Este hombre está muerto, tío. Y a mí cómo mete Varus, tío. No tiene ni sentido, tío. Hemos ganado. Hemos ganado. Victoria. O sea, el promedio son 7 partidas, 4 victorias. O sea, pero qué pasa, tío. Pero qué pasa. 7 partidas, 4 victorias. O sea, brutal. O sea, yo no me imaginaba que iba a empezar así. Sí que es verdad que ya os digo que sabía que iba a hacerlo bien. Porque sí, o sea, porque estoy hinchado a ver vídeos y guías y tal. Pero hostia, también, tío, también. Fijaros aquí la composición, ¿vale? Bueno, chavales, espero que os guste. En este vídeo hemos visto la composición de demonios, robot, que era Blitzcrank solo, y cazador-luchador, ¿vale? Los dos trocitos que habéis visto al principio eran composiciones diferentes. Ya os he comentado que era pistoleros, pirata y vacío, no sé qué. Las dos o tres victorias que he conseguido, ¿vale? Estos son vídeos que yo acabo de empezar el juego. Os lo estoy subiendo simplemente en plan diversión. Y que veáis que es un juego que se me está dando muy bien. O sea, se me está dando mejor de lo que yo pensaba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar subir una serie en la que os explique una guía para principiantes, simplemente cómo funciona el juego. Una guía para dando consejos, simplemente para guiaros un poquito a dar los primeros pasos y que la cosa vaya medio bien. Y luego ya entraremos en tema de composiciones, ¿vale? Vamos a estudiar las composiciones, cuáles son los mejores personajes en esas composiciones, por qué es bueno cogerlas, etcétera, etcétera. Quiero currármelo y montar una serie que quede bastante guapa, ¿vale? Además sé que este juego lo está jugando mucha gente, entonces molará. Y a disfrutar de él, tío. Yo os digo, estoy flipando con esta primera tarde. Un placer como siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. Cuidaos.